¿Otra vez siguiéndome, chica delivery? Sí, chico fresa, sí. De hecho, ¿qué crees? Estuve en Italia de incógnito. Mira. Traía unos lentes oscuros, un saco negro así largo hasta los pies y una lupa. Te buscaba con esa lupa. ¿Sabes qué raro que no te haya visto? Sobre todo con esa ropa tan extraña, me hubiese dado cuenta. Esa lupa. Bueno, hasta eso soy muy buena detective, ¿eh? No quiero presumir igual. Por lo menos este verano no nos chocamos, nunca te tuve que rescatar de ninguna pileta, ¿eh? Ha mejorado mi andar sobre cuatro ruedas. Si no nos olvidemos que ahora eres una patinadora internacional. Ya no te vas a caer más. Bueno, y si llegara a caerme, también aprendí a levantarme sola. Mateo, ¿podemos hablar? Yo no sé qué te está pasando, pero tu silencio me tiene muy mal. ¿Qué te pasa? No pasa nada. No te inventes nada. Pero, Mateo, mira, tú... No, Luna, ya te dije todo lo que tenía que decirte. Déjalo estar, de verdad. Eso me pasa, ¿entendés? Disculpame dos segundos que tengo que atender el teléfono. Sí, rápido, por favor. Hola, Nina. Hola, Gastón. Quiero que cantemos juntos. ¿En serio? Buenísimo. Me encantó. No sabes lo feliz que me acabas de poner con esta noticia. Pero, ¿decís que vamos a llegar con el tiempo? Obvio, Nina, obvio que hay tiempo para todo. Quédate tranquila que va a estar todo súper bien. Es más, mañana nos ponemos a ensayar la canción. Disculpame que estaba justo hablando con Mateo. Saludate. Después te llamo. Perfecto. Dale, un beso. Un beso. ¿Qué te dijo? Nada, se puso muy contento y me dijo que lo hacía feliz. Ay, Nina, la verdad que esta vez la suerte está de tu lado. Has encontrado el amor. Sí, me dijo que me cortaba porque estaba hablando con Mateo. Pero no cortó la llamada. ¿Otra vez? Bueno, ¿qué pensás de lo que te dije? Te entiendo y sé que no debe ser para nada fácil, pero para mí tenés que ir y contarle toda la verdad. No sé. No estoy convencido de contarle todo a Luna.